¿Por qué somos como somos? Esta es una pregunta que la mayoría de nosotros nos hemos hecho al menos una vez en la vida. ¿Por qué somos como somos? ¿Cuál es el origen de nuestros miedos? ¿Cuál es el origen de nuestros gustos? ¿Por qué nos apasionan cosas que parecen ser ajenas a nuestro entorno? Y es que nuestra cabeza es una caja fuerte que alberga todas esas respuestas y la llave para abrirla está en nuestra niñez. En todas esas memorias que quedaron en nuestro subconsciente y que no somos capaces de recordar. Estoy seguro que más de uno en casa tenemos un registro físico de esas memorias. Y hoy les voy a enseñar cómo traerlas de vuelta. El primer elemento que vamos a usar para escanear nuestro negativo es una tabla de luz, estas que usan los diseñadores gráficos para calcar y ese tipo de cosas. Son muy fáciles de conseguir en tiendas de artes plásticas y no son costosas. Esta está alimentada por un puerto USB-C y tiene 3 niveles de intensidad, lo cual va a ser muy útil a la hora de retroiluminar nuestro negativo. Como podrán observar, yo cubrí la mayoría de la tabla con cinta adhesiva negra. Esto con la finalidad de evitar cualquier fuga de luz posible al momento de utilizar el segundo elemento sobre la tabla. El segundo elemento es un soporte de plástico para nuestros negativos. Esto nos va a ayudar a que el negativo permanezca lo más plano posible y poder posicionarlo de una forma correcta sobre la tabla de luz, evitando que se mueva o que salga volando. Como tercer elemento vamos a estar utilizando o un lente macro o este dispositivo que está acá, que son unos tubos de extensión. Estos tubos de extensión son marca Mikey, son de plástico, están muy bien construidos y como pueden observar tienen contactos para que el autofoco de nuestra cámara siga funcionando con el lente que vamos a acoplar más adelante. La función de los tubos de extensión es muy simple, lo que hace es acortar la distancia mínima de enfoque de nuestro objetivo, permitiendo acercarnos muchísimo más a nuestros negativos. El otro elemento va a ser un lente, en este caso voy a utilizar un lente zoom 50-230 Fujinon XC a 50 milímetros. Ahora, ¿cómo trabajamos con los tubos de extensión y con el lente? Como pueden observar, en la parte trasera de los tubos de extensión tenemos la montura para nuestra cámara, en este caso montura X para Fujifilm, y en la parte frontal, de nuevo la montura que va a ir acoplada con la parte trasera de nuestro objetivo. En los tubos de extensión tenemos un punto rojo que nos va a servir como guía para poder alinearlo con el punto rojo del objetivo y poder acoplar ambos elementos. Luego retiramos la parte trasera y esta va a ser la que vamos a acoplar a nuestra cámara. Tienen que tomar en cuenta una cosa, yo tengo un tubo de extensión de 10 milímetros y uno de 16, lo cual me da una distancia total de 26 milímetros. Detrás de esto hay unas matemáticas que desconozco, pero para hacer todo más fácil, recuerden siempre utilizar un lente que tenga una distancia focal mayor a la sumatoria de los tubos de extensión que tienen montados. En este caso, nuestros tubos de extensión tienen una distancia de 26 milímetros y nuestro lente tiene una distancia de 50, así que estamos bien. Si solo van a trabajar con el de 16 o el de 10 milímetros, asegúrense de que la focal del lente que van a usar sea mayor a ese número. Otra cosa importante es tener un trípode que nos permita hacer un plano cenital o una toma desde arriba de nuestros negativos de la forma más estable posible. Es importantísimo que la cámara esté completamente perpendicular a la tabla de luz. Para eso podemos utilizar este tipo de niveladores que vienen con estos trípodes. Y esto nos va a ayudar a que la fotografía que saquemos del negativo quede completamente enfocada. Bien, ahora que tenemos todo montado, les voy a hablar sobre las configuraciones de la cámara que utilizo para tomar la foto y cómo enfoco el negativo. Mi recomendación para todos ustedes es que trabajen en un lugar donde no haya tanto polvo para evitar que el negativo se contamine y esas manchas salgan en la foto. Y lo otro es que trabajen en un cuarto donde no haya iluminación externa.
Ahora, para enfocar el negativo, yo voy a estar utilizando el modo manual de mi cámara y voy a activar el focus peaking para poder guiarme. El focus peaking es un delineado rojo que me va a decir qué parte del negativo está siendo enfocada. La idea es que enfoquemos el grano del negativo o, en su defecto, que el sujeto del mismo aparezca enfocado o delineado en rojo en este caso. Como les dije previamente, yo estoy trabajando con una distancia focal de 50 milímetros y unos tubos de extensión. Esto me permite dos cosas: acercarme muchísimo más al negativo para poder enfocar y a su vez permite que el negativo ocupe casi todo el sensor. Una vez tenemos posicionada la cámara, vamos a trabajar con las configuraciones. Lo primero va a ser el ISO. Les recomiendo que trabajen con el ISO base de su cámara para evitar cualquier ruido en la imagen. Otra cosa que es sumamente importante es la profundidad de campo. Necesitamos trabajar con una abertura que nos permita tener una profundidad de campo lo suficientemente amplia para que todo nuestro negativo quede enfocado. Podemos trabajar con una abertura de f8 a f11. En este caso voy a utilizar f8. Ahora, para configurar la velocidad de obturación, voy a asegurarme de que mi fotografía tenga una exposición correcta. Para ello me voy a apoyar con el exposímetro digital de la cámara. Y en este caso voy a trabajar a 1 sobre 10. Por último, voy a hacer uso del temporizador, en este caso 2 segundos. De esta forma evito cualquier trepidación al momento de presionar el botón y empezamos a tomar las fotografías. Luego movemos la tabla y vamos con la segunda. Movemos la tabla de nuevo y vamos con la última. Bien, una vez que terminamos de tomar las fotografías, lo que vamos a hacer es irnos a Lightroom, importamos nuestro material y llegamos a este resultado. Tenemos acá el grano de la película. Esto fue un rollo Kodak TriX 400. El siguiente paso va a ser convertir este negativo a positivo. Lo vamos a hacer de una forma muy básica y hay dos maneras de lograr ese resultado. La primera es sin el apoyo de ningún software externo. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo primero que vamos a realizar es un crop de esta imagen. Una vez tenemos la imagen enderezada y ya hicimos el ajuste del tamaño y los recortes que queríamos hacer, nos vamos a apoyar en la curva de tonos para invertir el negativo. Vamos a tomar la zona de las sombras y la vamos a llevar al 100%. Luego vamos a tomar las zonas de las altas luces y la vamos a llevar a cero. Luego vamos a tomar el punto de las altas luces y lo vamos a llevar hacia donde terminan las zonas de las iluminaciones. Y vamos a hacer lo mismo con el punto de las sombras. Después de esto, podemos manipular el balance de blanco. Podemos cambiar la temperatura y esto nos va a dar una tonalidad distinta en la fotografía. También podemos hacer uso de las herramientas de exposición. Podemos jugar con las iluminaciones, con las sombras, con los blancos, los negros, el contraste, con todos los controles. Tienen que tomar en cuenta una cosa, que es que al estar invertida la curva de tonos, todos los elementos de la exposición van a funcionar de forma inversa. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero subexponer una fotografía, lo que hago es tomar el botón de exposición y correrlo hacia el lado izquierdo. Pero en este caso, al estar invertido, lo que hago es sobreexponer la foto. Y lo mismo pasa si muevo el control de exposición hacia la derecha. En este caso, va a subexponer la foto. Bueno, la siguiente forma de convertir el negativo a positivo dentro de Lightroom es apoyándonos con un plugin externo, en este caso el Negative Lab Pro. Este es un software que tienen que comprar, pero pueden usar la versión de prueba que les permite convertir, creo que 10 negativos o 15. Entonces se van a Archivo, Extras de Plugin, Negative Lab Pro. Es este que está acá. En los comentarios les voy a dejar la página para que vayan y lo prueben ustedes mismos. Entonces, lo que vamos a hacer, de nuevo, de forma muy básica, porque esto no es un tutorial de Negative Lab,
es elegir la fuente. En este caso tomamos la foto con una cámara digital, dejamos esto acá y utilizamos el color model, es black and white, entonces usamos el blanco y negro acá y nada más le damos a convertir negativo. Y este es el resultado una vez el programa termina de procesar la imagen. Dentro del mismo Negative Lab podemos controlar el brillo, contraste, las luces, también el balance de blanco. Luego le dan en Apply y así queda la fotografía. Vamos ahora con esta. Perfecto. Fíjense que aquí sí tenemos una partícula de polvo y acá parece que también. Vamos a revisar cómo queda esto con el Negative Lab. Convertir negativo y aquí está el resultado. ¿Cómo quitamos estas imperfecciones? Podemos utilizar la herramienta de eliminación de manchas. Y con esto funciona. Ahora quiero mostrarles cómo es el proceso cuando trabajamos con una película a color. Y vamos a hacer lo mismo. En este caso, lo primero que hay que hacer es configurar el balance de blancos. Y eso es una de las cosas que había que hacer con el negativo anterior, pero no dejé el espacio suficiente para hacerlo. ¿Cómo hacemos esto? Es de una forma muy sencilla. Todos los negativos tienen este borde. Asegúrense de que cuando vayan a tomar la foto dejen un pedacito del borde. Van con el gotero, le dan clic al borde y ya tienen configurado el balance de blancos correcto. Luego vamos a hacer el crop que corresponda de acuerdo a lo que queremos. Redimensionamos la imagen, la podemos enderezar si se requiere hasta que tengamos solamente los elementos que queremos incluir en la foto. Ahora para invertirlo no podemos usar el mismo recurso de la curva de tonos de una forma tan directa, porque al hacerlo vamos a llegar a un resultado que no es para nada óptimo. Entonces habría que hacerlo con cada uno de los canales RGB. En este caso vamos a trabajar con el canal rojo y vamos a llevar el punto al inicio de las zonas en color rojo y al 100%. Vamos a hacer lo mismo con el segundo punto, el cual llevaremos al final de las zonas en color rojo y al 0%. Repetimos lo mismo con el canal verde y como podemos observar es un proceso que se hace al 0%. Ahora vamos con el canal azul y hacemos exactamente lo mismo. En este punto ya se empieza a descubrir la imagen y como por arte de magia ya todos los elementos de las fotos tienen su color o por lo menos algo aproximado. Luego podemos jugar con la exposición, el contraste, las iluminaciones y todos los demás elementos. Este negativo sí estaba contaminado, aquí podemos ver las partículas de polvo que se quedaron adheridas y la idea es que las editemos para que nuestra imagen quede mucho más limpia. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio utilizando el Negative Lab Pro. Vamos de nuevo a Archivos, Extras de Plugins, Negative Lab Pro y vamos a utilizar en la sección de Color Model algunas de las emulaciones que tenemos de escáneres. Voy a utilizar el Noritsu. Ustedes pueden utilizar cualquiera de la lista, pero este es uno de los que me ha dado buenos resultados. Cada uno va a tener un efecto distinto sobre los colores del negativo. Luego le damos a Convertir Negativo y llegamos a esto después que el plugin procesa la imagen. Los colores son más vivos, tenemos mejor contraste. En general, esto hace un mejor trabajo a la hora de invertir el negativo. Y esto es así porque el plugin manipula los canales de la curva de tonos de una forma más precisa. Y aparte, el cambiar la exposición, modificando brillo, contraste, luces, sombras, con los controles del Negative Lab Pro se hace muchísimo más fácil e intuitivo porque no están invertidos. Luego le damos en Apply y listo. Bueno, señores, ese fue el proceso de digitalización de un negativo. Como ven, es un proceso que lleva bastante tiempo. Hay que tener mucha paciencia y cuidar
muchísimos los detalles, sobre todo el nivelar la cámara respecto a la mesa, porque si no lo hacemos correctamente, vamos a tener partes del negativo enfocadas y otras partes completamente borrosas. Quería comentarles también que no es necesario utilizar una cámara mirrorless o una reflex. También pueden hacer uso de un celular que tenga una buena cámara y un modo macro. Y también tomen en cuenta que esto es un proceso muy casero, no van a tener los mismos resultados que enviando los negativos a un laboratorio profesional donde tengan escáner, donde puedan utilizar ampliadoras y de repente enviarles las fotos en físico. Pero sí siento que actualmente hay un auge con la fotografía analógica y los laboratorios disponibles para poder hacer ese tipo de tareas no están, o por lo menos así es aquí en Caracas. Y probablemente tienes en la gaveta de tu casa un montón de negativos con recuerdos de tu infancia, de tu familia, que están revelados, pero nunca fueron digitalizados o nunca fueron impresos en papel fotográfico. Así que puedes apoyarte con esta técnica. Al principio del video les comentaba que siempre estamos en una constante búsqueda de respuestas sobre el por qué somos como somos, por qué nos gustan algunas cosas y otras no, por qué nos dedicamos a cosas como esta. Para los que no me conocen, yo soy ingeniero en sonido y bueno, recientemente estoy entrando en el mundo de la fotografía y la videografía, pero vengo de una familia de administradores. Entonces siempre tuve esa inquietud de por qué a mí durante toda la vida me ha llamado la atención la música, bueno, los instrumentos musicales, la guitarra, el bajo, todo el proceso de grabación, tanto de audio como video. Y resulta que viendo un álbum de fotos que tenía guardado, logré dar con una de las razones. Y son estas. Este soy yo de niño. Me regalaron una batería electrónica. Y una de las cosas que siempre he dicho es que soy un baterista frustrado, porque siempre he querido una. De hecho, programo baterías dentro de la computadora, pero no tengo espacio para meter una batería aquí en el estudio. Y otra de mis pasiones es la ingeniería en sonido, las grabaciones, la microfonía y todo lo demás. Y resulta que en este mismo año, recibiendo estos mismos regalos, tuve mi primer grabador portátil por allá en el año 93-94. Entonces estas parecen cosas muy sencillas o muy pequeñas, pero de niño son cuestiones que quedan grabadas en tu subconsciente y definen lo que vas a hacer como adulto. Si alguno de ustedes tiene preguntas sobre por qué es como es, échenle un ojo a lo que tienen en la gaveta del cuarto. Seguramente tienen alguna fotografía de su niñez y por ahí van a tener una que otra pista. Si el video les gustó, denle like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y, como siempre, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.